Hola, mi nombre es Daniel González. Soy de la localidad Santa Rita de Tlahuapan. Se localiza en la parte centro-oeste de Puebla. Tiene una altitud promedio de 2.640 metros sobre el nivel del mar y un número de habitantes aproximado de 6.338 personas. Tlahuapan se distingue por su clima, calidez de su gente y principalmente por su naturaleza que le rodea. Entre los atractivos que cuenta el municipio de Tlahuapan son sus cabañas y sus restaurantes. Cuenta con diversos sitios ecoturísticos y de campismo. Tlahuapan es rico en su naturaleza y paisajes, como observar este impresionante volcán conocido como Iztaccíhuatl o Mujer Dormida. Aquí en Tlahuapan existe una gran variedad de fauna y flora silvestre. Hoy Tlahuapan nos regala una de sus mejores vistas, ya que cada año se puede observar un espectáculo inigualable y mágico, mejor conocido como el Santuario de las Luciérnagas. Y para esto vamos a platicar con la señora Claudia. Aquí estamos con la señora Claudia, que nos va a decir un poco sobre esta temporada. Sí, bueno, primeramente les quiero dar las gracias por el espacio. El ejido de Santa Rita Tlahuapan es un centro turístico que implementa un turismo de naturaleza en busca continua de la difusión, promoción y conservación de la diversidad biológica. Asimismo, es promotor y difusor del patrimonio cultural y ambiental de Tlahuapan. Y bueno, para meternos un poquito más en lo que es la materia, vamos a platicarles un poquito de lo que son estos insectos mencionados como la luciérnaga. Este insecto son de la familia de los lampirídeos y existen alrededor de 2.000 especies. En su mayoría tienen alas, ya que estos los diferencian de otros animalitos luminosos, como puede ser el gusano de luz. También un dato interesante es el motivo de su brillo. Este brillo tiene que ver con sus órganos lumínicos. Estos parcialmente se encuentran en los órganos del insecto, que son debajo del abdomen, normalmente ahí es donde se encuentra. Para producir esta luz, es cuando el oxígeno se combina con una sustancia llamada luciferina. Esta también es una señal para cuando la hembrita, el machito quiere aparearse, es una señal para encontrar pareja. De ahí es que se le denomina el nombre de apareamiento de las luciérnagas. Y también se encuentran normalmente en lo que son zonas de pantano, áreas húmedas y boscosas. Como podemos ver en el panorama, es un área muy boscosa y húmeda. Ahí estos insectos normalmente depositan sus larvas y tienen una fuente de alimento abundante. También es importante conocer el periodo que tarda este avistamiento, y aproximadamente es entre la última semana del mes de junio y la primera de agosto. Es cuando llueve mucho y aparece este maravilloso escenario del apareamiento de las luciérnagas. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que es este evento.
Qué interesante información nos ha dado a conocer. Ahora nos gustaría saber cómo está organizado el avistamiento. Bueno, nuestros recorridos son en grupo. Debido a la pandemia es necesario cumplir con las medidas de sanidad, como es el uso obligatorio de cubrebocas y el gel antibacterial, la sana distancia, y nuestra organización es de la siguiente forma. Contamos con 13 senderos, cada uno lo recorren con un guía, nos organizamos por grupos, son grupos pequeños, y se les asigna un guía. Este guía los va guiando con respeto y con mucha precaución. Los visitantes adquieren conocimientos biológicos culturales y realizan dinámicas grupales y se promueve la reflexión sobre el cuidado de los ecosistemas. Ahora, ¿por qué debería venir la gente a ver el santuario de las luciérnagas? Bueno, pues yo los invito a que no se pierdan este escenario maravilloso, en donde van a vivir la experiencia, a disfrutar y a contemplar de la naturaleza, a contemplar este bosque tan hermoso de una forma muy tranquila y relajante. Yo por eso les digo que no se pueden perder esta mágica aventura. ¿Durante el recorrido existe alguna restricción? Sí tenemos algunas restricciones y son muy importantes para la conservación de esta área. Una es no traer ropa de colores fluorescentes, ya que estas llaman la atención de los insectos y se pueden posar en las personas. Entonces, al posarse, podrían lastimarlas o incluso matarlas, quitarles la vida. Otro punto interesante es no fumar, ya que el humo del cigarrillo pues también afecta a estos insectos. También es importante no usar la luz de los celulares, ya que esa también les ofende. Y sobre todo también hay que guardar silencio, porque el ruido las asusta. Entonces, si queremos disfrutar de un momento impresionante, es muy importante ir con mucho respeto, guardando silencio, para que los insectos no se expandan. ¿Cuánto tarda el recorrido? El recorrido depende, bueno, más o menos son de entre una hora y media a dos, pero a veces depende del grupo de las personas. A veces hay grupos que están formados por personas de la tercera edad, niños, y entonces llega el momento en que tal vez una persona ya se cansó, hay que irla esperando, o en el caso de los niños también, ¿verdad? Hay incluso personas que se fatigan y ya no quieren continuar con el recorrido. Entonces ahí el grupo decide regresar o hacer un recorrido más corto. Pero el tiempo estimado es entre una hora y media a dos caminando. Es decir, de aquí nos trasladamos más para arriba para apreciar mejor el panorama, y ese es el tiempo, entre una hora y media a dos. ¿Se necesita algún equipo de seguridad? Sí, es muy importante contar con un equipo de seguridad. Este puede ser impermeable, ya que como es tiempo de lluvias, normalmente en el recorrido llueve. Entonces es muy importante traer zapatos antiderrapantes también, por seguridad. También ropa abrigadora, ya que es una temporada de frío. Y como vemos, en una zona muy boscosa, es temporada de frío, entonces es importante que traigan un cambio de ropa, porque normalmente a veces bajamos ya mojados, y es importante contar con ese equipo de seguridad. ¿Qué costo tiene el recorrido? El costo, contamos con diferentes presupuestos, los ajustamos a su bolsillo, ¿verdad? Nosotros siempre recomendamos el paquete plus, que incluye la entrada al santuario, el coordinador del grupo, café y pan artesanal. Y además se llevan una hermosa artesanía como recuerdo. Y si desean también pueden tener una degustación de pulque. Este paquete tiene un costo de $250 por persona.
Y tenemos uno más sencillo que es de 200 pesos por persona, que solo incluye el guía y la entrada al santuario. Bueno, cabe mencionar que ambos paquetes, los niños pagan únicamente la mitad del costo. ¿Aproximadamente cuántos visitantes acuden a la temporada? Bueno, depende de cada temporada. Recuerdo la temporada sexta, fue una temporada excelente. Tuvimos un aproximado de 1.900 a 2.000 personas durante toda la temporada. Es decir, pero ahorita con la pandemia está variando esta cifra. Esperemos ya muy pronto que podamos nuevamente recuperarnos en esa cifra. ¿Cómo están manejando la temática del COVID-19? Este tema es muy importante. Por ello, los ejidatarios que participan en el proyecto han tomado cursos certificados sobre la prevención del COVID-19. Así que nuestros recorridos son seguros, con todas las medidas, como te comenté al principio, todas las medidas sanitarias. Y también es importante y necesario hacer sus reservaciones desde nuestra página oficial, ya que a través de ellas llevamos un registro para hacer grupos más pequeños e incluso familiares, si ustedes desean, se les asigna su guía para que suban a hacer su recorrido y no estén expuestos a las demás personas. Es muy importante que hagan sus reservaciones. Así es como queda abierta la invitación a este lugar mágico, alojado en el bosque de Santa Rita Tlahuapan, donde cada noche la luz de las luciérnagas enamora a los turistas, y damos las gracias a la señora Claudia por su tiempo prestado. Sí, pues gracias a ustedes también, y así queda la invitación abierta para esta temporada. Esperamos nos puedan visitar y adelante, están cordialmente invitados toda la población de diferentes regiones, y cualquier duda aquí estamos. Gracias a usted. Hasta aquí finalizamos este reportaje, esperamos que les haya gustado. Hasta la próxima.